Hello, hello, good evening, and welcome back. So, here we are for the last class of this, um, well, first section. We are this evening going to be finishing up um, the first few weeks. We are going to be talking about one of the most interesting things that I have learned about the English language. And actually, we're going to be um, talking about the there is and there are. Those are a very Important things to remember. I have actually a funny story on how I happened to learn those two words or well, the use of those words, and I'm going to be sharing that with you guys in a minute. All right. Muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la última clase que vamos a tener, ¿verdad? En esta primera sección. Después vamos a tener la semana de descanso. Y bueno, quiero saber, what did we catch? ¿Qué, ¿Qué logramos entender esta noche? Lo voy a dejar así libre. A ver qué, qué, qué logramos entender al principio. Silencio total. Héctor, did we catch anything new? Um, vamos a tener una semana. Eh, vamos, llegamos al fin de semana. Uh -huh. Y vamos a tener una semana larga de vacación. Um, en Y que tenemos que recordar algunas palabras que hemos aprendido. Eh, ¿Y qué más? Um, ahí está. Ahí está. Bueno, <laughs> no esta, vez, esta vez sí nos fuimos un poco, un poco lejos. Porque de hecho no les estaba mencionando que... Pueda que sí sea usted, le voy a decir. Este, que vamos a hablar acerca de dos palabras que para mí tienen mucho significado, porque en realidad fueron un par de palabras que se me hizo muy difícil aprender al principio cuando me estaba, pues, valga la redundancia, aprendiendo, um, que serían there is y there are, ¿sí? Esos son indicadores que nosotros usamos para, pues, Directamente, ¿verdad? Realizar esa actividad, poder indicar la existencia de algo o la proximidad de algo. Um, entonces, vamos a hablar acerca de eso. Les comenté que también tengo una historia, o sea, no es tanto historia, sino un, una vivencia, un momento, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue que pasó que yo me pude aprender esas, esas, o en el momento en el que me di cuenta que ya podía utilizar esas palabras? Y. Pues básicamente eso. Vamos a hablar acerca de eso. Um, pero antes que nada, para esta noche. Ah, perdón. Aquí hay una, una pequeña frase. A ustedes no sé si les gusta recolectar frases. Ahorita les acabo de mandar una en el chat. Es una que creo que acá ya usé un par de veces: el decir kinda sorta, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que puede significar eso? Kinda sorta. Kinda sorta. Ok, aquí está la versión completa, sí. Kind of, sort es una versión informal y luego kind of, sort of sería una versión ya formal, pero obviamente no se utiliza así. La forma que usamos es el kind of, ¿verdad? Nunca vamos a decir kind of, sort of. Ahora, ¿qué significado tienen estas palabras? Cuando decimos kind of, sí, kind of o kinda, que es la forma más común en la cual lo van a escuchar, se refiere a algo así. Sí, algo así. Y el sort of es lo mismo, algo así, algo como eso. Sí, sort of. Entonces, si decimos kind of sorta, es algo similar a el muy conocido y espero que ustedes lo conozcan o lo hayan visto en algún momento. So-so. Sí, so-so. Pero el so-so se puede utilizar incluso para expresar cómo estamos en el momento, verdad? En el que alguien me pregunte, How are you? I can say so-so. Pero no puedo decir kinda suera Kinda suerte solo será con situaciones en las cuales alguien está explicando algo y esa explicación tiene alguna similitud con el tema que, que se está tratando. Eh, tener una similitud no significa directamente, ¿verdad? Eh, pues estar eh, por completo, pues en, ¿cómo decirlo? estar por completo en lo correcto, sí, sino que simplemente, o sea, es que tenemos ahí una idea, verdad, de lo, de lo que se está diciendo, pero pues eso sería el por qué vamos a utilizar kind of sí, kind of va a ser usado siempre que alguien explique algo que se parezca a lo que nosotros estamos mencionando. Okay, um, so the question for tonight, remember that we always start with a question. The question is very simple. this time around i'm going to allow you guys to answer in spanish if you feel like it every word you can say in english though it's going to be appreciated um, and uh, the question is the following do you have any plans for the break do you have any plans for the break see ¿Sí? tenemos algún plan para esta vacación en inglés casi siempre cuando hablamos acerca de vacaciones No decimos, um, o sea, vacaciones como estas, no decimos vacation. Es importante tener eso en cuenta. ¿sí? Cuando decimos vacation es cuando vamos a salir a vacacionar. O sea, cuando ustedes tienen planes para salir, pero cuando, o sea, simplemente va a haber un descanso, un tiempo en el cual no se va a trabajar, en el cual no se va a estudiar, decimos solamente break. ¿sí? Vacation, si ustedes dicen, I'm doing this for my vacation, significa que ustedes van a salir. Ok, es porque van a ir a vacacionar. Pero si ustedes solamente van a tener un descanso del trabajo, pero planean estar en casa, planean eh, no necesariamente salir, entonces vamos a decir the break. ¿Sí? Entonces, por eso les pregunto así, ¿verdad? Porque si dijera, what are you doing for this vacation? Estoy asumiendo que van a salir, pero no sé si van a salir. So, plans. What are your plans for the break? I'm going to start by asking. Graciela, we're going to start with you tonight. So tell me, Graciela, do you have any plans for this break? I don't have any plans yet. Okay, but do you think you're going to do any tourism? No entendí. <laughs> <laughs> Está bien. Crees que vas a hacer algo de turismo? Vamos a salir a algún lado? Or no, nothing like uh, only uh, I visit my aunt in the town. Okay, very good. Very good. All right. Um, so, no plans for Graciela. How about Patricia? Patricia Giron, do you have any plans for this break? Well, My plan is... Um, rest. Um, mm -hmm. I go to... Um, I go to the... Ay, no sé. ¿Cómo decir ir a un pueblo o a, a, a pasear a algún lugar? Ok. Ir de paseo. Ok, muy bien. Eso lo podemos decir. Um, I want to I go. go to I want to to go the place <laughs> no no sé. I want to go to um, <laughs> classic towns podríamos Tengo, decir. decir. Para cuando hablamos acerca de pueblos o sea pueblos así como más eh, clásicos we can say like that. I would like to go to classic towns o sea sería como pueblos clásicos pueblos viejitos. Um, I would also like to go on a road trip. Sería la otra forma de poder decirlo. Road trip se refiere, ¿verdad?, a un viaje de carretera. O sea, que yo voy a ir um, a pues, ver lo que se me cruce, por decir así. O sea, cuando vamos en un road trip, no vamos con ningún plan específico, sino que por lo general es solo, o sea, salimos y nos cruzamos con pueblos, nos cruzamos con um, atracciones turísticas, pero nada tan planificado. So on a road trip, going on a road trip will be an option. All right. So very good. Thank you for sharing. How about um, Karen Sanchez? Do you have any plans for this break, Karen? Yes, my plan are that with my family at home and try get up and little late. Okay. The but, but of my sons. Um, how, teacher, how do you say? Él es madrugador. Um, he is. Bueno, hay un idioma para eso. De hecho, podemos uh -huh. decir he is an early bee. Sí, eso es un, una frase tipo refrán. He's an early bee. Eso se refiere, ¿verdad? De que es una una abeja madrugadora sería la traducción okay. pero es una frase que podemos usar para referirnos a eso. So he is an early bee. Okay, and he is a early bee. Mhm. Mm he is an early bee. And, and we are with my husband and I praying. He is get up late. Okay. And, and Go to sure, got go to the park, and maybe go to the fish. Okay, very good. Sounds like a really <laughs> packed break. Very yeah. good. Very, very good. Amazing. Okay, um, now, how about Evelyn? Evelyn Salguero, tell me, what are your plans for this break? I plan and I go I going to go to my family um, to go church. Okay. Um and park. All I right. go to park. Very good. So you Only. want to go to visit your family, you want to go to church, and you want to go to the park. Very nice. Sounds like something relaxed and cool, you know, for a break. So very good. Good job. Thank you. All right. Uh, how about Cecilia? What would you like to do in this break, Cecilia? Do you have any plans for the break? Um how about Jocelyn and Maya? Tell me, Jocelyn, do you have any plans, any special ideas for this break? Mm, I plan to stay in my home. Um, I read a book and, um, and review my classes. Okay, pretty cool. Yeah, remember we have them all uploaded on YouTube, so if you want to go ahead and check them out, so that will be great. Una vista más también para las clases. Okay, very cool. Um, how about Adriana? What are your plans for this uh, for this break, Adriana? Adriana? Hello. Good evening. Hi. Good evening. I just want to sleep, that but <laughs> but we will meet friends, uh, paint and eat a lot. Ok, very nice, very very nice. Okay, so here is a phrase, something that uh, we can get to learn. See ¿Sí? una frase nueva que, pues, no sé, a mí me gusta siempre tratar de compartir las verdad con ustedes y así vamos generando un vocabulario más amplio o pues tenemos ese repertorio de de, de frases, verdad, que podemos usar en cualquier momento. Siempre que ustedes oh, utilicen esto, el that makes two of us se refiere a que yo estoy de acuerdo con lo que la persona está diciendo, sí, o sea, no solo se refiere a que estoy de acuerdo con la idea, sino que yo también quisiera o comparto, verdad, lo que la persona eh, está diciendo. En el caso de lo que dijo Adriana, she wants to sleep, sí, entonces yo dije dame of us. significa que yo también. En lugar de solo decir me too, como estamos acostumbrados, quizá verdad, contestar, yo puedo utilizar una frase que suene mucho mejor como esta. Sí, that makes two of us. O sea, y si lo traducimos de forma directa eh, sería como ya somos dos o eso nos convierte en dos. Sí, ya somos dos. El decir that makes two of us. All right. So, um, Dalila, do you happen to have any plans, Dalila, for this break? Teacher, oh, sí, uh, excuse me, you? I have a question. Mm -hmm. And if I say I um, agree, is, is the same that make two of us? Mm, no es lo mismo. No se podrían utilizar en el mismo contexto. Porque si yo digo, uh, y sería I agree, nada más, solo I agree. Sí, I agree. Si decimos I agree... Sería como en una proposición, o sea, por decir algo, alguien está tratando de hacer alguna clase de votación o algo como eso. Entonces, si yo digo estoy de acuerdo, ¿sí? o sea, es como que la persona está esperando, ¿verdad? Si yo estoy o no eh, de acuerdo con la idea. Entonces, ahí utilizaríamos I agree. Pero el that makes two of us se usa cuando alguien dice algo que yo también quisiera hacer. Sí, o sea, como por ejemplo eso, ¿Verdad? De que quiere dormir bastante, entonces como yo quisiera dormir bastante también, yo digo, that makes two, o sea, that makes two of us, ya, nos, ya somos dos, pero I agree, um, serías, o sea, como si estamos en un estilo debate, en un tipo como de discusión, um, o pues estamos tratando de obtener, ¿Verdad? La opinión de las personas, entonces ahí sí. Yo usaría I agree y diría, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Pero es porque están, perdón, compartiendo ideas en las cuales se supone que tengamos que ofrecer, o sea, nuestro punto de vista o nuestro, our take, como podríamos decir en inglés. Así que sí, así sería. Ok. gracias, teacher. You're very welcome. Muy bien. How about... Dalila ya, ya estuvo, ¿no, verdad? No, okay, Dalila, tell me, no. what will be your plans for the break? I don't have it, I have to work. Sorry? I don't have it, I have to work. Oh, okay, so you don't have any plans? Okay, yeah. no problem. We can, we can you know always leave the break and then get to decide what to do during it. So no um, how about Hector? What are your plans for the break? My plan for working is in time with my family, um, and visit friends in Conchalillo. Uh, if uh, meeting in the church. All right, very good, good idea. So you know, getting to visit some friends to see people we haven't seen in a while is always good when we have some time. Okay, very cool. Um, now how about Karen Lopez? Hoy si nos estamos durmiendo, Karen. ¿Qué pasó con el café? Ya vamos no, a empezar. Ya vamos a empezar a, ya vamos a empezar a cobrar la cora. Ya vamos a empezar a cobrar la cora. Okay, so tell me, uh what are your plans for the weekend? I mean for the weekend uh, for the break. <laughs> I visit my family in Tamanique, I go to the beach, I clean the house. I eat um uh, Honey. Ah, uh, it would be. Ah, se me olvidó cómo se decía Jocotes. En el curso pasado me enseñó un estudiante porque yo no sabía que se podía decir en inglés. Pero no, I forgot. It would be. Um, sweets, pero sería Jocote. Let me, let me search for it pretty quick. Jocote en in inglés. I think it was red tongue plums. No. Mumbin, mumbin, yes, mumbin. So it would be sweet mumbin or mumbin sweets. See, sí. mumbin sweets. En miel. Okay, so okay, very good. Uh, what about torrejas? Would you like to have torrejas? Are you gonna have torrejas No? no? Tortas? No? No. But I veo cabezas que dicen que sí, sí, sí. I want torrejas, I want tortas. All right, now we have also to take the idea of Walter. So tell me, Walter. What are your plans for this break? Uh, to rest, uh, rest so much. Um, uh, go to the, go to the beach uh, with my family. Um, um, how do you say pueblar? equivalent uh, pueblar? Ya me la preguntaron antes si era algo así como go on road trips. Sí, o sea go okay. see classic towns. Podría ser otra forma de decirlo. Porque se refiere, verdad, a pueblos así más viejitos, más de antaño. So, it will be go, go in, uh, and see or visit some classic towns or go on a road trip. Porque cuando vamos, hablamos de ir on a road trip, se refiere, verdad, a road que pues, salimos, pero sin un rumbo fijo. So, okay. you can go road tripping. Um, visit my family. No, visit family de, de my wife. Uh, only. A ver si regresa. <laughs> ok, cuando hablamos acerca de eso también, cuando hablamos de visitar a la familia, ¿verdad? De nuestra persona especial, we can say go visit the in laws, ¿sí? Go visit my in laws. Go visit my in laws. Se refiere a la familia política, ¿sí? My in laws. Entonces, esa sería la forma de referirnos, verdad, que vamos a visitar a la familia de nuestro esposo, esposa. Entonces, my in-laws. Very good. Um, how about Carla? Do you have any plans for this weekend, Carla? I mean, for this break. Give me a break. So, Carla. Hello, hello. Hello there. My vacation plan is visit uh, my family in San Salvador. I go for around. Uh at okay. with my friend. He check social media. Okay. Social media. <laughs> So spend some time on TikTok. <laughs> yes. Okay. <laughs> Facebook, Instagram, TikTok. Very good. Yes. So that, that's what we're gonna do. You know, we're gonna be going from window to window. <laughs> okay, <laughs> that sounds pretty good for you guys. You guys, you guys have some really good plans. You know. I don't, honestly, don't always share this part of me with the classes or with people from Corporativo, but I'm going to share it with you. ¿Sí? Les voy a contar cuáles son mis planes, solo que se los voy a contar en español. En mi caso, um, es una cosa que casi no, no siempre suelo contar eh, en las clases acá, pero, o sea, yo, so, pues, no sé, soy bastante polifacético, diríamos. Um, a veces les pongo el reto a los estudiantes que adivinen qué cosas he hecho durante el día. Sí, por lo general, me contestan cosas como estuvo leyendo algún libro, estuvo preparando clases, calificando tareas y así. Que sí, o sea, es parte de mis días casi siempre. Pero no es lo único. ¿sí? Casi nunca han tenido los estudiantes la oportunidad de adivinar qué cosas yo pude haber hecho durante un día. Hoy, por ejemplo, fue un día normal de licenciado. O sea, no tuve ninguna cosa especial. Pero de hecho, para esta próxima semana, la primera sección de la semana. Eh, yo trabajo en electricidad, o sea, soy electricista también, um, y también hago cielos falsos, pintura, muchas cosas que tienen que ver con la construcción. Entonces, eh, con mi colega tenemos que instalar una, una casa. Es una casa bastante grande, de hecho, entonces creo que nos va a tomar como tres días, así que parte de mi vacación se va a ir... Trabajando en una instalación. Solo que saben qué es lo bueno. ¿Qué va a hacer en el Cuco? <laughs> o sea, porque no voy, voy a estar publicando. Estoy en el Cuco, pero lo que no van a saber es que estoy trabajando en el Cuco. O sea, no, no es que voy a andar bañando, verdad. Calamban van a decir, miren allá cómo se despilfarra el dinero tres días seguidos en el Cuco. But I'm going to be actually um, working on, on, on something different. Pero sí, ese es part of my plan. Then on On Wednesday night, I have a really special plan. Something I have never done before, and I want to go to Estadio Barraza to um, watch a game or to see a game. Uh, I want to go see El Aguila. They're going to be playing against Metapandis. This, this, this. See, 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 Adriana. Ojalá le ganen. <laughs> so yeah, I'm going to go see El Aguila this uh, Wednesday night, and I'm also getting a visit from a family. Uh, member from the U.S., so I hope it's going to be pretty cool. You know, the rest of the week, I probably will have some time to. Well, obviously, I will go to church, and I hope I will have some time to maybe go to the beach or go road tripping because we actually want to do some road tripping. Así que si el sábado es el día que ustedes deciden ir uh, a, a turistear, Walter, puede que nos veamos por ahí. Si van a la zona de la Ruta de las Flores, maybe we can we can meet around there okay so I'm, I'm gonna be looking for you um, okay so that's the plans or that's those are the plans we have for now then we're going to move into well working you know we have already talked about fun now we have to talk about work and here we go so two special houses will be the first thing or the main thing we're going to be doing this evening However, before we get to that, remember it's always good to, rem to to go and practice for a bit what we have learned. Now, do you live in an apartment? Do you remember that this was the topic we had last night, right? Talking about short answers when we say yes or no to something and the meaning we have in Spanish for this. Um always it's always always good to go ahead and have a fresh reminder. On how we're going to be using, well, these structures. So, do you live in an apartment? If we have an a question mentioning you, the answer, of course, has to include I, which is the participation, the personal participation in the question. Now, when we have a mention of plurals, for example, bedrooms, houses, rooms, or anything that is plural, we can replace it with. They. ¿sí? Siempre que hablamos acerca de algo que es en plural, lo podemos reemplazar con they. ¿sí? Sería estos o ellos. Depende cómo ustedes lo, lo, lo quieran interpretar. Then, um, if we use or talk about a third person, it's always important to remember what is the pronoun that is going to replace. The name of the person. ¿Sí? Si hablamos acerca de una tercera persona, es importante recordar, ¿verdad?, cuál será el pronombre y además la forma del verbo que va a reemplazar a esta persona. Lo mismo va para eh, las terceras personas con objetos o con, um, con lugares o con animales. Eh, tenemos que recordar, ¿verdad?, que esto, este noun que tenemos acá, se va a reemplazar con. El pronombre it. Sí, eso simplemente sería lo que teníamos que repasar acerca de las short answers. Siempre que proveemos las short answers también, es importante que lo hagamos de la forma completa. Yes, I do. No, I don't. Um, yes, he is. No, he's not. Uh, sorry. No, he does. Yes, he does. No, he doesn't. Um, yes, they do. No, they don't. Yes, it does. No, it doesn't. Entonces, esas serían las formas, ¿verdad?, de poder proveer respuestas cortas a las preguntas que nos hagan con auxiliares sencillos también, como el caso específico acá de el do. Muy bien. Este era el otro tema que dejamos inconcluso, el furniture. Si recordamos muchas de estas, ¿verdad? ya las teníamos definidas. Tenemos el caso de las armchairs, -arm que ya les decía, son um, básicamente los sofás, stove, que se referiría a... Sorry, los sofás no, los sillones. Stove, que se referiría a... A la estufa table una muy sencilla es la, la mesa coffee table sería una mesa que nosotros por lo general conocemos como mesa de centro pero eh, sería una una mesa pues para el café verdad por lo general estas son las mesas que se encuentran en, en la zona de la sala así que esa sería una coffee table a bookcase, sí, un bookcase se refiere a un eh, estante para libros específicamente, sí, eso sería un bookcase, un dresser, ayer aclarábamos, ¿verdad? Que dresser es un tocador, sí, un tocador, so that's a dresser. Um, ahora, el punto importante a recordar es que el dresser, sí, viene dándose de la, del, del verbo dress. Cuando hablamos acerca de dress y por eso es que tenemos este este mueble que tiene un montón verdad de gavetitas y por qué se llama dresser en inglés hay una función bien importante que la mayoría de nombres aplican cuando ustedes ven que un nombre al final tiene una er significa que esa palabra o esa cosa realiza o se utiliza para realizar esa actividad. Sí, cuando hablo de la actividad me refiero al verbo, ¿verdad? Aquí el verbo es dress. Sí, dress. Ese es el verbo. Pero si es dresser, entonces significa que este objeto a mí me sirve para vestirme. ¿Ok? Sería el caso, por ejemplo, cuando ustedes ven la, el verbo work. Work significa trabajar. Pero si yo veo la palabra worker con él al final, es un trabajador. Entonces, eso es una, una característica del inglés, ¿verdad? Que la mayoría de, de, de cosas que se utilizan para, um, para realizar actividades van a tener este final de ER, al fin, uh, 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 o sea, en, en las últimas secciones, ¿verdad? De la palabra. Algunas cuantas existirán que no, que no vayan a ser con ER, como el caso del refrigerator, ¿sí? Refrigerator. Aquí porque sonaría muy raro decir refrigerator. Sí, refrigerator con r, ¿verdad? Por eso se eligió mejor irse por el camino de la o, refrigerator, y un refrigerator qué es lo que hace, pues refrigera, entonces esto es un refrigerador. Refrigerator. Okay, moving on, chairs. Las sillas, fácil de entender también. Mirror. Mirror. Sí, mirror, mirror. Este es un espejo. When we talk about a mirror, we refer to it as an espejo in Spanish. Microwave oven, microwave oven sería un horno microondas. Claro, ustedes puede que se lo encuentren con eh, cualquiera de las dos. De hecho, hoy en día se utilizan por separado. Ya no se dice siempre microwave oven, a veces solo se dice microwave y en otros lugares solamente se dice oven. Entonces oh, ahora pueden utilizar cualquiera de las dos. Pueden decir microwave para decir microondas, o oven, que es otra cosa. Hasta hace poco, de hecho, se ha visto el uso de, de, de la misma, eh, en la que se refiere a él como el horno, nada más. Entonces, microwave or oven. All right. So, um, moving on. We have already talked about the refrigerator, which is el refrigerador. Lamps. Lamps se refiere a las lámparas, ¿verdad? Lamps. Um, clock, clock sería un reloj. Importante recordar, clock es un reloj de pared o un reloj que está fijo en un lugar, pero los que tenemos en el brazo, los que utilizamos nosotros eh, en el teléfono también, esos se llaman watch, ¿sí? Esos serían watch, el, así como el verbo que usamos o, o decimos, ¿verdad? Para ver algo, entonces eso sería watch, ¿sí? Dime, um, Walter. Um, how do you say mesa de noche? Uh, night table, o nightstand. Nightstand, night oh, okay. también nightstand, sí, nightstand. Sería más, más común de hecho el nightstand que el night table. O ya, o sea, se acostumbró más la comunidad a decir nightstand. All right, uh, entonces. Eso, clock es eh, todo aquel, aquel reloj que esté fijo en un lugar, ¿verdad? Por eso por lo general se conoce como reloj de pared. Y watch serían aquellos que tenemos tal vez ya sea en el teléfono o los que tenemos eh, en nuestro wrist, que sería nuestra muñeca. Ok, bed, very simple, bed es la cama. Desk es el escritorio, ¿sí? Desk. Este, esta palabra desk, de hecho, se utiliza también para referirnos a los pupitres o los muebles en la escuela. Entonces, este sería otro de los usos que tenga la palabra desk. Sí, en español, pues tenemos esas dos, otras dos, ¿verdad? Que decimos muebles o pupitres. Um, algunos también, claro, le llamamos escritorios, pero eh, en inglés se refieren directamente a ellos como desks. Sí. Um, sofa recordar esto, no se va a decir igual que en español, en inglés se va a decir sofa, sí, sofa. So the sofa es el sofá, sí, básicamente, ahí de forma directa, ¿verdad? Aquí tenemos otra, rug. Sí, rug, rug. Cuando hablamos de un rug, hablamos de una alfombra, pero una alfombra pequeña. Sí, o sea, hablamos de una alfombra que ustedes pueden tener ya sea en la entrada de la casa o una alfombra que puedan tener en el baño. Esos son las rugs, sí, rugs. Pero eh, cuando ustedes tienen una alfombra, como se puede ver mayormente en Estados Unidos, que cubre todo un espacio, un cuarto, la sala o bueno todo un espacio, esa se conoce como carpet, sí, esa sería llamada carpet. Entonces, rug es una alfombra en pequeño o una alfombra focalizada y carpet es cuando tenemos una alfombra, ¿verdad?, que cubre todo un cuarto. Then we have a television. Recordarles, television eh, es una palabra ya bastante anticuada. Por lo general, ahora solo se dice TV. Sí, TV. Entonces casi nadie dice television. Hoy en día, por lo general, solo se dice TV. Muy bien. ¿Alguna de estas con la que tengamos dudas o ya las tenemos claritas todas? Ok, no hay ninguna entonces. Más adelante no vayan a preguntar. <laughs> All right, so we have this conversation. And here is where we're going to be talking about the thing that I was mentioning at the beginning. Aquí es donde vamos a empezar a hablar ya, ¿verdad? Acerca de lo que les mencionaba al principio. Acerca del there are, o um, específicamente, aquí vamos a usar solo there are, pero en negativo. There aren't any chairs. Muy bien. Entonces, tenemos que en esta conversación participan Chris, And Linda. Esas son las dos personas que van a tomar parte en la misma, Chris and Linda. Um, and the conversation should go as following This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Uh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, so that's the conversation. Once again, I'm gonna do it one more time because this apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Uh I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's a, there's only this lamp. So, let's go shopping next weekend. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Creo que ya lo tenemos más claro. En esta conversación entonces lo que se está discutiendo es que no hay Eh, suficientes muebles o no hay muebles específicamente en este apartamento, ¿sí? O sea, la persona menciona que el apartamento está genial. Every time you, you, you mention um, the word great or when you say that something is great, significa, ¿verdad? Que el lugar está genial. Me parece genial. Um, entonces, when you say something like that, eh, pues, ajá, ¿verdad? Estamos hablando de algo bueno, algo positivo. But every time we use this word, But, sí, siempre que decimos but eh, vamos a referirnos a que hay una situación complicada, hay una situación contradictoria, ¿verdad? De algo que no está del todo bien. So if we say but um, siempre va a venir algo negativo después de ese but. Say, but I really need some furniture. Se referiría a que en realidad, o de veras, necesito algo, algunos muebles. Say some furniture. Después Um, tenemos ya la conversación en la que, o sea, la persona, Chris, pregunta, ¿verdad? Que sí que puede, qué es lo que necesita. And then she says, I need lots of things. Esta es una frase importante, sí, I need lots of things, porque es algo que a veces eh, tenemos miedo de usar cuando no estamos 100% seguros si sí se puede usar de esta forma. Pero esta frase es una frase bastante genial de hecho porque um, hace plural. Ambas cosas, sí, lots of things que se refiere a necesito muchas cosas. ¿sí? O sea, en lugar de decir many things, de una vez decimos I need lots of things. ¿sí? Lots of things. Pero esta vamos a tratar de decir la verdad con cuidado, porque si no puede que nos suene un poco mal si no decimos bien lots of things. Lots of things. Muy bien. Um, there are some chairs in the kitchen. Hay algunas sillas en la cocina, but there isn't a table. Pero no hay mesa. Sí, solo hay sillas, pero no hay mesa en la cocina. And there's no sofa here in the living room, menciona Chris, criticándole el apartamento, ¿verdad? No hay sofá aquí en, en la sala, le dice. And there aren't chairs. There's only this lamp. Ahora Linda ya, pues sí, ¿verdad? Toma también la palabra y le dice que pues tampoco hay sillas. Solamente está esa lámpara es todo lo que tiene en el espacio de la sala. And then Chris offers to go shopping the coming week, so let's go shopping next week, he says. All right, now having heard this and having getting to know this, I would like to know who of you guys is willing to practice the conversation. ¿Quién sería alguien que se atreva a practicar la conversación con un compañero en este momento? Okay, Wendy and Carla. Graciela, uh -huh. we're gonna get you someone later. Okay, Wendy and Carla. Okay. Chris, uh, yes, Wendy and Carla. Oh no, you can you can be anyone. Okay. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? oh, i need a lot of, i need lots of, lots of things. there are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. and there's no soap, sofa here in the tea living room. in the living room. Pardon. and there aren't any chairs. there's only this lamp. so let's go shopping. next week. Okay. Sorry. All. all right. Very good. So um, you did great on the fact that this was really good, very well pronounced when we say lots of things. Yeah, we did pretty good there, and um, well, the rest of the conversation actually flowed in a really smooth way. So thank you guys very much. Now Graciela and Cecilia. Cecilia, no sé si podría acercarse tal vez un poco más el micrófono porque se logró escuchar, pero ya como bastante lejos. This apartment is great. There we go. Okay, gracias. Thanks, thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some shirts in the kitchen, but there isn't a table. And there's no soft sofa here in the living room. And there aren't any shirts. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, very nice. Thank you very much. You did pretty good. Um, only remember lots of things. See, ¿Sí? Seria lots of things. Lots of things. Teacher, ¿Sí? um, uh, this phrase I need a lot of things is when I use very much or much, mm -hmm. and when I use a lot of things or a lot of. Lots of things. Se pueden utilizar intercambiadamente. You can use I need many things, sería la forma, many things, muchas cosas, o lots of things que también significa muchas cosas. La cosa, el sentido es que lots of things um, se puede usar quizá como en un sentido más dramático. Sí, si ustedes, o sea, de verdad, es como que no tienen casi nada, suena mucho más dramático decir lots of things a decir many things. ¿Sí? Y además, lots of things es un, como les dije al principio, un doble um, pluralizado en lo que se refiere a que, o sea, necesito muchas cosas de muchas cosas, porque, o sea, ya lot ya significa bastante, ¿verdad? Pero si digo lots es muchas, ¿sí? Muchas de muchas. Sí, o sea, porque hay un montón de cosas que hacen falta Así que cuando yo digo many things o sea, Se refiere la verdad, a muchas cosas directamente así O sea, literal Pero lots of things se referiría a que hay como varias cosas Como pequeñas que necesitan eh, demás cosas Entonces en el proceso de decorar o de arreglar un apartamento Claramente vamos a necesitar pues un montón de cosas Así que por eso es como más dramático el uso de lots of things que many things. Many things sería para una situación no tan desesperada, podríamos decir. En cambio, lots of things se puede usar para un momento en el cual, o sea, está bastante mal la situación. Por favor, en so let's go. Ah, so sería... let's go. Uh -huh. Vamos. O entonces ¿cómo? vamos. Entonces vamos. Okay. Sí. So let's go sería entonces vamos. Sí. So let's go shopping next weekend. Entonces significaría entonces vamos de compras el próximo fin de semana. Okay. Sí. So let's Gracias. go shopping next weekend. Sí. Um, ¿Alguna otra? Recordemos que es importante siempre, ¿verdad? De ir agregando estas, um, estas frasecitas. Bueno, aquí tenemos de hecho un recortado, el there's, ¿sí? And there's no sofa, there's. Ese sería un recortado de la, de la frase que lo que vamos a aprender justo en un momento, de los indicadores, ¿verdad? Cuando decimos, there is, se refiere a solamente una cosa, pero importantísimo. Cuando hacemos este tipo de comentarios en, neg en negativo, sobre todo del eh, singular, lo vamos a hacer así, ¿sí? There's no, there's no. Claro. Se hace esto en singular y también... Yo sé que esto va a ser más complejo. Eh, espero que no nos va a pasar como un grupo anterior... En el cual había un montón de gramática. Pero eh, se hace en el singular cuando solo hablamos de una cosa... O cuando también hablamos de los nombres incontables. Los nombres incontables, claro, ya más o menos conocemos, ¿verdad? Que se pueden referir a cosas como el agua, cosas como arena, o sea, que son muy difíciles de contar. El arroz también es uno de los que se considera inc eh, nombre incontable. Um, y los sentimientos, o sea, todo aquello que tenga que ver con sentimientos también viene siendo, ¿verdad? Considerado uh, incontable. Y eh, cuando decimos o utilizamos la palabra money. Porque eso es una cosa eh, bastante interesante, de hecho, del inglés. Que la palabra money es una palabra incontable. Porque cuando hablamos acerca de money, ¿sí? Estamos hablando acerca de una idea, o sea, algo abstracto, ¿verdad? Porque el dinero no necesariamente representa eh, nada. Eh, lo que sí es contable son los billetes. Cuando decimos bills, ahí sí, ¿verdad? Vamos a utilizar r, vamos a contar específicamente cuántos billetes. Pero siempre que decimos money... Será entendido como un nombre incontable. Okay, pero entonces, eh, si, cuando es el, el negativo de algo como esto decimos there is no y luego el nombre de lo que vamos a mencionar. Pero cuando es en plural negativo sería there aren't any. Sí, there aren't any. En, en singular sería there is no, bastante fácil. Pero en plural sería there aren't any. Sí, there aren't any. No vamos a decir there aren't no. A ver, en el inglés quebrado o como se le, como se le llama, ¿verdad? O el inglés um, informal, sí se dice there aren't no chairs. O sea, se puede hacer. Pero si ustedes quieren aprenderlo de una forma for, uh, de una manera formal, perdón, eh, no vamos a decir eso, ¿verdad? Vamos a decir there aren't any. ¿Sí? There aren't any chairs. Okay. Ok. Aquí tenemos entonces esos ejemplos. Tenemos el contractado principal, que sería el del there is. Sí, there is. Um, y el otro es con aren't nada más. Sí, there aren't. Okay, um, so here we go. The first is uh, in a positive way. The first one we have is in a positive way. There is a bed in the bedroom. There is a bed in the bedroom. Um, so it's only one. That's why we're using there is. siempre que vamos a usar el there is, eh, será cuando solamente sea una cosa, sí, una cosa de cada clase. So there is. There is a bed in the bedroom. Now, if we're talking about the inexistence, it would be there is no sofa in the bedroom. There is no sofa in the bedroom. See, ¿Sí? there is no sofa in the bedroom. The next one is there isn't a table in the kitchen there isn't a table in the kitchen see ¿sí? there isn't a table in the kitchen sería eh, haciendo uso del verbo del be verbo aquí contractándolo con el no verdad entonces there isn't see ¿sí? there isn't a table in the kitchen la siguiente sería en plural there are some chairs in the kitchen there are some chairs in the kitchen there are no chairs in the living room there are no chairs in the living room. No hay sillas en la sala. And there aren't any chairs in the living room. No hay ninguna silla en, um, en la sala. See, sí. There are some chairs in the kitchen. Hay, una, hay algunas sillas en la cocina. There are no chairs in the living room. No hay uh, sillas en la sala. And there aren't any chairs in the living room. Sería no hay ninguna silla en la sala. Ahora, tomando esto como ejemplo, quisiera que ustedes me digan algunas cosas que ustedes puedan tener en su casa. Por ejemplo, if you have a lamp, in where is the lamp. Ya aprendimos, verdad, acerca de los, los, los nombres de las, de las diferentes cosas que podemos tener en la casa. Así que el ejemplo que yo les voy a dar sería: There are some chairs in the kitchen. En mi caso, there are some chairs in the kitchen. If you want a different one, I can say there is a stove. in the kitchen, see? There is a stove in the kitchen. Señalo porque estoy en la cocina. so there is a stove in the kitchen. Um, how about Hector? What would be an example or a phrase you can say about your house? <clears throat> there is uh, one chair, one chair, chair in the yard. There is what? Is one chair. chair chair in the yard okay so there is a chair in the yard yes there is a chair in the yard very good yeah there is a chair in the yard all right um graciela um, i'm sorry teacher i don't pay attention <laughs> Okay, estamos tratando de eh, encontrar algunas cosas que podamos tener en sus casas, sí. Diciendo oh. there is para cosas que son eh, singulares, que solo sea una, y there are para cosas que sean plurales. Por ejemplo, si hay eh, cortinas, podríamos decir, ¿verdad? There are some curtains in the living room. ¿Y en qué posición no saben, ¿En saben? ¿Qué cuarto de la casa pueden estar esas cosas? So, okay. what would be an example from you? Ok, there are A uh, sofa. I'm sorry, there is a sofa in the living room. All right, very good. There is a sofa in the living room. How about Carla? There is a lamp in my bedroom. All right, there is a lamp in my bedroom. Um, Wendy, how about you? There are Two table in my bedroom. All right, so there are two tables in your bedroom. Very good, um, Cecilia. There is a TV in my bedroom. Okay, very good. Um, how about Karen Lopez? There are some windows in the. Kitchen, in bathroom, and in living room. Living room. Okay, very good, very complete description. There are some windows in the kitchen, bedroom, and living room. Good. Adriana. Uy, te salió. Qué Okay, Adriana. There are flowers in hall. Okay, there are flowers in your home. All right, very good. Uh, how about Walter? Okay, there is a TV in the living room. Very good, there is a TV in the living room. Um, Dalila, how about you? There are two beds in the bedroom. All there right. is a uh, couch in the kitchen. Very good, very good. Um how about Jocelyn maya There is a TV in the bedroom. Okay, very good. Um how about Patricia Giron? There is a desk in the study room. All right, very good. There is a desk in the study room. Great. Um, Maria Serrano.: There is a dresser in the bedroom. There is a dresser in the bedroom. very good, using the new vocabulary. Um, how about Karen Sanchez?: There are no chairs? All right, so there are no chairs. Sí, no tenemos sillas. Eso de hecho nadie había dicho ninguna negativa, así que muy bien. So there are no chairs. And Evelyn, Evelyn Salguero. There is clock in the bedroom. All right, there is a clock in the bedroom. muy bien creo que no me he saltado a nadie así que ya los tenemos a todos super alguna duda que tengamos con el uso de estas de estas frases es, no sé el el some es alguno también verdad sí, y alguno. any también cuál any no any. any es negativo any sería ninguno sí any ah. sería ninguno ajá ahora el detalle es que cuando, um, cuando hacemos preguntas ¿Sí? Any es bien complejo, porque si lo usamos así como por ejemplo, si yo digo, um, I don't. Uh, uh, ¿Qué? Uh, en preguntas principalmente, preguntas y respuestas negativas es donde va a jugar Any. Any en una pregunta significa alguno, ¿sí? Yo le pregunto por ejemplo a alguien, do you need any help? Por decir algo. ¿Sí? necesitas algo de ayuda. O do you need um, any candies from the store. Necesitas algunos eh, dulces de la tienda. Do you need any, I don't know, any nuts from from the shop? Si necesitas algunos eh, pernos de la ferretería, uh -huh. entonces eso sería eh, en, la, en el caso de las preguntas, ¿verdad? Ahí sí puedo utilizarlo con el significado de algunos, pero en negativo significa ninguno. ¿sí? There aren't any, no hay ninguno. ¿sí? No hay ninguna silla, no hay ningún, nada. Siempre que tenemos el any, significará ninguno. ¿okay? Así que ese es, el, ese es el detalle con any, que significa eh, algunos en preguntas y ninguno o nada en las respuestas negativas.